Bueno, ya estamos de regreso aquí por parte de Barrio Libre. ¿Y qué más, no? Los últimos momentos que vivimos con Johnny Martínez. Y ahora ya estamos de regreso con nuestro compañero también, Alberto. ¿Y qué más? Algunos comentarios que ya las personas han comentado por delante de Facebook en Barra Libre. Oye, tenemos algunas promociones, ¿no? Por parte de este lugar, donde vamos a hacer la primera pregunta que se va a cabo. ¿Dónde fue que perdió la... bueno, la pregunta va así. En el Toro de Cuatro Caminos hubo varias triple manías. Pero Winner perdió la máscara. ¿En cuál de esas triple manías perdió la máscara? Es para todas las personas que están en vivo y en directo viéndonos aquí, que pueden contestar esa pregunta. ¿Y la promoción cuáles son? Así es, pero todavía que hacerte son una orden de alitas, sí, y una michelada por 100 pesos. O si no, se pueden hacer dos micheladas y una botanita por 100 pesos ahí para que estén al pendiente y se dejen venir aquí al cuadrilátero. ¿No la puedo contestar yo? Yo también la traía aquí. Oye, entonces que regresamos platicando sobre este tema de que platicamos que ustedes habían ido a la Ciudad de México y creo que fue una gran anécdota, una gran aventura, ¿no? Después de buscar ese sueño en otro lugar que fue en la Ciudad de México, Arena México. Fíjate que la verdad fue una muy buena aventura y estuvo muy chingón. A mí principalmente lo que me gustó y yo lo sigo y lo vuelvo a decir, si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. Me encantó, me fascinó irme a vivir con ellos. A lo mejor tuvo sus buenos, sus malos ratos, ¿no? Porque no nos conocíamos a lo mejor al 100 o viviendo juntos. Pero la verdad es algo que a mí estoy eternamente agradecido porque pues hayan decidido compartir un poquito de su vida, un buen tiempo o la mayor parte del día conmigo, ¿no? La verdad, para mí no tengo cómo pagarles eso porque para mí eso es más que lo que te puedo ofrecer muchas personas, ¿no? Más que el dinero, más que, no sé, que cualquier cosa, no tiene precio para mí. Pues la verdad, cuando ellos se fueron a México, yo me iba a ir con ellos, pero por una o por otra razón me quedé. Yo me quedé me empezaron a dar algunas luchas en la Coliseo y pues decidí quedarme, para ver qué pasaba, pero pues... Mis planes era irme por este tiempo a México, pero pues la pandemia nos retrasó un año más. Un año más. Un añito más. ¿No fue la tigoda? No. No digo nada nomás porque... Para nada. Pero lo vas a ver en la cara. Yo lo decidí, yo dije me quedo. No, fíjate que algo muy delicado que pasó allá fue el primer día que... En cuanto llegamos, ¿no? Nosotros nos iban a rentar un departamento. ¡Ey! Nos iban a rentar un departamento. Llegamos al departamento, oh my god, no hay nada. Aquí no hablé, yo no dije nada. Y yo hablé con este y dije, no mames, güey, ¿dónde vamos a dormir? No te miento, nos quedamos alrededor de 5 horas en la estación San Lázaro porque no teníamos dónde ir a dormir. Sí, sí, sí. Afortunadamente llegó un primo de acá de mi compañero y con su mamá, la señora María González, ¿no? Señora González. ¡Tía! A él le mandamos un abrazote, que ella, sin pensarlo, nos abrió las puertas de su casa. Y también cuando a veces no teníamos que comer, pues sí nos daba algo, ¿no? Es algo que se agradece porque uno, por ejemplo, lo personal, yo no estaba acostumbrado a estar solo o no me había salido nunca de mi casa. Pues esa experiencia fue muy padre, la verdad que... La voy a volver a repetir porque para querer algo uno tiene que hacer varios sacrificios y ese es uno de ellos, ¿no? Dejar a la familia. Bueno, pues justamente hace 3 años yo que tomé la decisión de venirme, pues no me imaginé que iba a ser tan difícil. Pues yo pensé que iba, lo que me preguntaban hace rato, cuando yo llegué, ellos ya tenían un tiempo y no fue un arropo inmediatamente, o sea... Como todo, tú entras en un lugar y te tienes que ganar ese lugar. O sea, creo yo que me lo fui ganando en base a extrañar a mi familia, en base a extrañar a mi novia, en base a extrañar a todos, cabrón. Pero aquí estamos y espero en Dios que algún día salga lo bueno de todo eso. Sí, fíjate que, bueno, la neta es algo que a lo mejor uno en su momento no lo ve, ¿no? Hasta que uno no se sale de su casa o se va a otra ciudad, a otro estado a vivir. Es donde se da uno cuenta las cosas que pasaban personas que, por ejemplo, que él viene de Guanajuato y que llegó aquí. Pues no, ahora sí que, como él dice, le costó familia, amigos, negocio, tener una vida ya hecha allá. Venirse a acostumbrar aquí, ¿no? Algo nuevo que no conoce, sin personas conocidas, sin amigos, sin familia.
Entonces, la verdad, pues, a lo mejor en entrenamientos eso sí le costó acoplarse, pero creo que en cuanto a amistad, bueno, ya les había comentado yo a ustedes. Empezar de nuevo desde cero, ¿no? Es muy difícil, pero la verdad es algo muy bonito, porque es como una nueva oportunidad y con tus ganas, tú le echas ganas y te vas abriendo las puertas tú solo, que fue como él, ¿no? Que poco a poco, la verdad, como lo dijo él ya hace rato, creo que toda la generación, si le hubiera pasado lo que le pasó a él, las cosas que le pasaban dentro y fuera del entrenamiento, porque eran mil tragedias. Entonces, la verdad, aguantó un sinfín de cosas que también para mí es de respeto, porque aguantar regañadas, creo que hasta corridas, de mejor dedícate a otra cosa. La verdad es que creo que todos nosotros nos hubiéramos salido, hubiéramos tirado la toalla, porque son palabras muy fuertes que a lo mejor tú dices, no pasó nada, pero dentro a lo mejor te calan. Pero creo que es también donde se ven las ganas, ¿no? De él, que dice, no, si él me dijo, si el profe o alguien me dijo esto, chingue su madre, yo le voy a echar más ganas para salir adelante y para demostrar a mí mismo quién soy y de qué soy capaz. Entonces, ya lo pasó él aquí y nosotros nos fuimos para allá. Sí fueron al principio unos días muy difíciles, pero bueno, gracias a Dios, mi tía nos abrió las puertas a todos. Ahí no tenía un sobrino, tenía 5 sobrinos, porque nos agarró a todos parejos y somos familia. Yo ya se los había dicho, para mí ellos no son amigos, no son conocidos, son familia y a veces son hasta más familia que la de sangre. Mira, haciendo un paréntesis rápido, a veces preguntan que si los entrenamientos estaban muy fuertes. Claro que sí, o sea, es como todo, hay niveles. Desgraciadamente la lucha está muy echada a perder, y yo lo digo con toda la extensión de la palabra, porque hay, de verdad, hay luchadores que dicen, soy luchador, y ni siquiera se saben parar en un ring, ni siquiera te saben caminar en el ring, o sea, no tienen absolutamente nada, y la lucha libre está llena de eso. O sea, la lucha libre ya está bien podrida. Hay un nivel demasiado bajo, no entrenan, no se preparan, llegas a luchar, no saben hacer absolutamente nada, no están preparados, no tienen fuerza. Yo soy la idea que si lo van a hacer, háganlo profesional. ¿Y profesionalmente cómo? Yendo a lugares profesionales. Está la Arena Coliseo, está la Arena México. El chiste es moverte, pero ir a entrenar a un lugar donde de verdad te van a enseñar. Exactamente. Mira, algo que están muy hechos al vapor. Se lastima uno y se lastima él, con el que estás luchando, ¿no? Porque para dar un buen espectáculo tienes que tener a alguien de tus mismas características. Sí. Porque si no le sacas, o el chavo no trae nada, o el muchacho no trae nada, pues hasta uno queda de ver mal, porque es un espectáculo que tienes que compaginar. Tienes que compaginar con tu rival del mismo ritmo de exigencia. De que digan, ¿sabes qué? Allá arriba del ring, en un encuentro mano a mano, ¿sabes qué? Están dos pendejos arriba del ring. Que digan, no, está uno, porque yo sí rindo arriba del ring. Ya pasando a otra cosa, es muy difícil cambiar de ciudad porque, chale, a veces uno no trae ni para comer, ¿no? Se te acababa el dinero. Hay veces que yo me acostaba sin cenar. Me acostaba sin cenar y a veces que no mames, me aguantaba hasta el hambre. No te miento, y esto, ellos no me van a dejar mentir. Donde tomábamos nosotros agua, se cerraba la puerta. Un día a medianoche me quedé con una sed horrible. ¿Sabes qué hice? Fui a abrir la mendiga regadera del baño y le puse la boca. Manches. Porque traía sed, me estaba seco ya. Y un día me puse, él no me va a dejar mentir, me puse tan malo, me tragué unos pinches tacos de no sé dónde, no, chingados. De los de 2 pesos. No. Me estaba muriendo. Así sí. Te lo di, una intoxicación horrible. Y que estos güeyes llegaron y me dijeron, no mames, ¿qué traes, güey? Yo no traía ni dinero para salirme a comprar. Llegó otro compa de nosotros, Odysseus, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Que me dio 100 pesos y con eso fui, pagué unas medicinas y pude estar bien para el otro día. Muchas veces dicen del profesor satánico, que es muy estricto, que es muy que es muy no sé qué. De verdad, el profesor sabía que yo venía de otro lugar, el profesor sabía que yo estaba solo. Más de 3 veces me dio dinero para comer, más de 2 veces me ofreció su casa para dormir.
más de 3 veces me invitó a su casa a comer. Ahí comí, ahí almorcé, ahí cené. Y es algo que yo toda la vida se lo voy a tener agradecido al profesor satánico, porque cuando ocupé, él me dio. Cuando yo sabía que ya no tenía dinero, a quien tenía que recurrir era el profe. Nunca me dejó sin, jamás me dio la espalda, siempre me prestó. Y es algo que toda la vida se lo voy a agradecer. Oye, Persia, creo que por allá en México, en el metro se les perdió un niño, ¿no? Ahí, en alguna ocasión, andando por allá, ¿no? Fíjate que íbamos entrando, nosotros, estaba Cínico también ahí, Cínico, Odyssey, Nando y yo. Veníamos de entrenar, ¿no? Y no, éramos todavía los 4, ¿no? Ahora, bueno, ese cabrón panzón todavía no estaba. Nos metemos por un lado del vagón del metro, Odyssey y yo, y de un lado se mete él, del otro. Sí. Y yo platicando con Odyssey, ¿no? Oye, güey, ¿dónde está? Por el nombre que él tiene. No mames, güey, pues ¿dónde está, güey? No se veía. Es que la gente en la ciudad está, y él como está un poquito más bajito de estatura, le dije, güey, allá está. Por ahí se le veía la cabecita. La pura mollera. La pura mollera, se le veía la pura cabecita, se le veía. No, allá, a lo lejos. Y aquel güey, pues es que aquel güey es burlón, el cabrón, es burlón. Mira, güey, allá anda. Tony está respirando, ¿sabe qué? Puta madre, ni modo, ¿verdad? Pero. No, es una. La neta, para mí ese güey es. Es cosa seria, ¿no? Creo que hay la confianza como para llevarnos súper chingón y decirnos cualquier cosa y nadie se agüita. Y creo que eso es lo chido, la confianza que tenemos. Y la neta, sí, fue hasta el vato me hizo un meme, me tomó una foto y nomás se veía la pura gorra, era lo único que se veía. Y pues sí, entre broma y broma, ¡ey, ¿dónde estás?! Gritándome, ¿no? Entonces, la neta, son una de las poquitas cosas chuscas que nos pasaron allá, que muy chingón esa experiencia estar allá. Exactamente. Mira, pues yo tengo aquí algo que presumirles, ¿eh? Ahí disculpen, ustedes son deportistas y no pueden tomar ni nadira. ¿Quién dijo? ¿Sí? Míralo. Chiquillos, mira, ay, papena. Las mejores del cuadrilátero, ¿eh? Yo veo que le gusta más la salchicha. Ya saben, Dos por 100 pesos, dos micheladas por 100 pesos, o si quieren, una michelada y una orden de alitas por 100 pesos. Ya saben, aquí estamos en el cuadrilátero, así es que déjense venir. Sí, creo que sí, creo que en ese lugar, ¿no? Puedes encontrar hamburguesas, puedes encontrar diferentes contenidos de cosas y sentirte como que estás en un lugar de lucha libre, ¿no? Es lo que vemos a veces programas de lucha libre atrás de esta televisora, ¿no? Atrás de esta televisión y sentirte en un mundo de lucha libre, ¿no? Claro. Un deportista. Ah, pero también nos vale más, ¿no? Eso no. Creo que la comida es muy rica, porque. Ay, hay veces que yo veo tanta gente en dietas y la chingada. No, yo no puedo. Yo la verdad no puedo. Yo me voy a los tacos, a las tortas, a las hamburguesas, a la vez. A todo. No, yo qué me voy a poner a dieta ahorita, veme. Pura vitamina T, tacos, tortas, tamales. Sí, y ayer eran los tamales. Fíjate que se encuentra este lugar en calle Doctor Leonard Oliva, en calle 30, entre Gigantes y también a Gómez Farías, número 4, a una cuadra del Jim Hércules. Fíjate, algo para los que le van al Atlas, ¿no? Aquí quedó campeón a la vuelta, creo. Sí, cuando todavía estaba, ahora ya es un depósito de fierro. ¿En 1800 qué? Antes de 1951. 1820. Antes de Cristo. Hace 500 antes de Cristo. No sé, no, papá. Es sí. También. Pues yo no sé por qué la gente le va al Atlas. Oye, platícame. ¿Por qué no le van al León? ¡Arriba la fiera! No, oye, hombre. ¿Por qué les llega ese sueño de entrar a la Arena Coliseo Guadalajara y representar lo que es una marca, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Y por qué el lado independiente no? Bueno, mira, en lo personal, creo que desde chiquitos a cada uno o siempre los papás te traen. ¿Y a dónde te llevan? A la Arena Coliseo, ¿no? Antes eran los domingos que se ponían a reventar hasta gradas, que venía el Rayo de Jalisco, Cien Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000, ya en su tiempo Místico, La Sombra, Volador, que eran llenos impresionantes. Y creo que de ahí, bueno, en lo personal, yo tengo un abuelito que falleció, ya no tuve el placer de conocerlo.
Él alternó con el perro Aguayo y con la Tonina Jackson. Hay una foto de recuerdo que tengo por ahí, igual se las puedo pasar la tengan, o la pongan, pues. Se llamaba Máscara Universitaria, algo así, tuvo varios nombres. Entonces, yo digo que mi gusto sale desde ahí. Y por un hermano, tengo un hermano más grande que yo, que a lo que me platica mi mamá, desde que él estaba en la panza cuando iban a la lucha, él se meneaba, él pateaba, se movía cada vez que iban a la lucha. Entonces, a mi papá también le gusta demasiado. Cuando yo tengo aproximadamente 9, 10 años, mi hermano ya entrenaba y mi papá me recomienda meterme a entrenar. Y yo pues acepté, ¿no? Vine, empecé, me gustó. Desgraciadamente pues me inclinaba un poquito más por el fútbol. Y yo me salí de entrenar, dejé de entrenar, entrené como año y medio y lo dejé por el fútbol. Cosa que jamás en mi vida entrené, solamente cascarita o así con amigos. A los 17 años yo regreso, y también una de las razones por las que regresé es porque vi que regresó, así que pues mi ídolo, ¿no? La persona que me hacía llorar viéndolo luchar, que es ¿quién conde? No, ese güey idolazo. Yo lo vi con el Santo ahí peleando contra las momias de Guana. Es de Guanajuato. 200 años, ¿eh? 200 años. Sí, verdad. Ahorita lo desenvolvimos. Es lo que no sabe la gente es que es parte de las momias, nomás que pusimos. ¿Viene de Guanajuato? Ahí. Está con buen conservado, ¿eh? Lo desmomificamos. A ver cuánto dura ya desmomificado. Esperemos que sí, ahorita lo estamos tratando y ya aguantamos. Aquí ya me quedo. Oye, cuéntame, ¿cómo te trataron al llegar a este par? Bien, bueno, creo que siempre fueron de mis amigos más allegados, pero tú sabes que el ambiente de la lucha no es fácil, es muy pesado. Me costó mucho trabajo los primeros meses, pero creo yo que es un deporte que con pantalones demuestras y con pantalones te ganas tu lugar. Y fue, yo creo que así como me gané yo mi lugar. Y bien, siempre fuimos amigos, se portaron muy bien conmigo, más porque pues yo aquí no tenía nadie, no tenía ni siquiera un amigo, a nadie. Y pues creo yo que ellos, como otros amigos, siempre me abrieron las puertas de su casa y se portaron muy chido conmigo. Entonces eso, siempre en el corazón. Hermandad. Aquí en nuestra generación eso no va a faltar. Hermandad hay de sobra porque todos nos lo llevamos a toda madre. Es una convivencia súper chingona. Somos muy parecidos. A lo mejor cada quien tiene uno que otro gusto diferente, pero... Unos atlistas. Claro, el mejor equipo del mundo. ¿Americanista? Fiera. Chivas, hermano. Chivas. Ya ves, hay hermandad de Tabado, de León... Chivas, Atlas, allá su servidor Odysseus está al América, desgraciadamente. ¿Dónde está Odysseus ahorita? Ahorita está trabajando en Ciudad de México. Para el niño. Síndrome de mamá de pañal, ¿verdad? ¿Eh? Exactamente, tiene que hacerlo rodito para el niño. Véntala. ¿Qué fue? Con cariño para Perla de tu amiga Yashira Yulel. Cuento de la pantalla, güey. Arriba las Chivas, señores, es el mejor equipo. De un tubo. Ah, no. Mira, fíjate. 1, 2, 3, 4, 11 estrellitas. No, pues bueno, ya hasta ni sé cuántas son. Yo he escuchado que los reyes nomás se coronan una vez. Así se los digo. Te la aplico. No, claro. Está bien, pues ya que digo. Sí, sí. ¿Qué tal si vamos con otra vez con Johnny Martínez, no? Con algo que dijo magia, ¿no? Y que te aparezca. Te tiene que parecer dinero sin un raquetazo, ¿no? Claro. Digo que te iba a parecer, que te iba a parecer dinero. Órale. A ver, ¿quién aguanta más? No, de los de CL Conte, para darle su bautizo. A los camarógrafos. Órale. Parejo. Uno por cada uno de nosotros. Pues entonces ahorita, pues que pase de una vez, ¿no? Déjame retirar un poquito y que pase. Venga, que venga. Que venga. Venga, Johnny. Déjame retirar un poquito. Que pase, que pase. Sí, seguimos haciendo el pequeño comercial. Lo seguimos invitando aquí a Dogos y Burger, el cuadrilátero. Aquí Dogos y Burger, el cuadrilátero. Estamos con toda la actitud. Aquí ya estoy viendo que ya les arrimaron lo que es una bebida, una michelada que está. Una pequeña helada. Oye, pero los
Tú tampoco puedes tomar, ¿eh? Ah, no, no, no. Hay que, como dicen, hay que estar en modo deportivo, ¿no? Ahorita. Exacto. Estamos en, se puede decir barra libre, pero algo light. Hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Así que ahorita es tiempo de dedicarles a ustedes su tiempo en buen estado. Y así que ya después habrá oportunidad. Así es, pues los invitamos a que vengan aquí al cuadrilátero para que puedan degustar lo que son las hamburguesas. Y fíjate, hay una que está, me llama mucho la atención, que le llaman la cuadrilátera, así que para que vengan y la prueben, está algo interesante, vengan a probarla. Y pues, cómo no, una pequeña helada, ¿no? Una pequeña, enfócala por favor, camarita. Un litro. Ve la pequeña, ¿no? Un litro. Bien sacrificado el señor. Ve nomás. Así es. Así que el día de hoy, pues, regresé yo, Johnny Martínez. El día de hoy vengo a hacerles un pequeño truco de magia. Así que traigo una baraja, me lo puedes detener, mi buen amigo Alberto. Traigo una baraja común y corriente, más corriente que común. Así que el día de hoy quiero mostrárselas a ustedes, que no trae ninguna marca ni nada. A la cámara, que no sé si pueda acercarse alguna para hacer un close-up, para que vea que no hay absolutamente nada, y sobre todo que yo también quiero tratar de que vean que está totalmente normal. Y quiero que, a ver, yo te había comentado que yo quería que tomaras una carta. Quiero que me digas alto en donde tú quieras. Otra vez. Ahí va. Una, dos, tres. Toma tu carta. Tómala. Toma tu carta, dice. Tómala, me voy a voltear. Déjame volteo. Ya me vio la cámara. No, yo no sé cuál. Muéstrala a la cámara, muéstrensela entre ustedes. ¿A la otra cámara? Es no. ¿Ya? La de acá. Ahí está. Ok. Yo me voy a poner de este lado, por favor. ¿Me la puedes acomodar ahí mismo? Ahí abajo. Ahí mismo. Ahí mero. Ah, ya me la acomodó. La carta, muchachos, la carta. Así que el día de hoy, este truco lo he hecho más de 100 veces. Me ha fallado 99, así que esta es la primera vez que me va a salir. Si me sale, me aplauden, y si no, también, porque se siente bien gacho. El día de hoy yo voy a poner esta carta aquí. La voy a tapar aquí. Y pues literalmente, pues seguimos platicando. El día de hoy somos 1, 2, 3, aquí somos 5. Y pues toda carta de póker, literalmente hay un color rojo y hay un color negro. Así que pues dentro de esas cartas siempre hay un rey. Entonces vamos a ver si ese rey aparece aquí mismo. Se va a representar el rey. Yo no sé qué carta haya escogido. Yo te voy a mostrar esta. ¿Esta no es tu carta? No. ¿Esa no es tu carta? Ok, voy a pasar las cartas, mi buen Raven. Y me dices algo si ves tu carta. No la vi. Sí la vi, pero no alcancé. ¿Sí o no? Sí. Ok, la viste. Fíjate, mágicamente. ¿Atrás de mi oreja? Mágicamente. La boca, ¿no? Mágicamente. Yo de aquí la voy a pasar para este lado, güey. Es más, la voy a agarrar de aquí para acá. Es un truco que literalmente toda la gente inteligente la ve. Y aquí hay pura gente inteligente. No, pues yo soy un pendejo. Ya. yo la veo. Así que, como les comentaba, pues si me sale, me aplauden, y si no también. Esto no es magia, esto es entretenimiento, literalmente. Es un poco de chispas. Pero que si le atinas, chingón, y si no, raquetazo. A ver. Va. Cámara. Va. Entonces, si latinas, tú se lo das a él. Va, ¿no? Va. Quiero que, de favor, tú tomes tu carta así, literalmente. Ese changuito para que no salga. Tú. Tómala. Sin que se vea
ahora sí que no se vea literalmente. Vamos a ver si mi magia funciona y si no también, porque voy a recibir un raquetazo aquí en las cámaras de Celecons, así que ya valí chetos, así que lo vamos a abrir. Me ayudan a contar y dice, una, dos, tres, muéstrala a la cámara. ¡Ay, papá! ¿Sí es esa tu carta? ¿Sí es o no es? No. ¿No es? Claro, por supuesto que no. Que no. Va. Aquí cumplimos las apuestas, pero... Espérame. Antes que todo... Antes que todo... Y primero que nada... Yo sabía que iba a ser así. No, es el chanchullo. Préstamela. Vamos a hacer esto. Es más, sóplale. Por favor. Sóplale, no, hombre. Sóplale, Sóplale sin babas. Chichimuelo. Esta mamá se hace así. Y aquí sale la magia. ¿Te das cuenta? Pero como toda la magia. ¿Soy yo o vi todo es igual? Como toda la magia, solamente. Como toda la magia. Ya me hace falta comer, yo creo. A ver, otra vez. Ahí va. Como toda la magia dura. Ah, no, no. Ya cambió la baraja. Déjale aquí. Güey, la acabo de voltear, no mames. Me estoy sugestionando. No mames. Espérate, aquí nos tienes, tú somos pendejos. ¿Vas a salir loco de aquí? ¿Querías que desapareciera? No, güey. Son todos iguales. Son todos iguales, güey. Están al revés, güey. Fíjate muy bien. Agarro este salerito. Aquí lo acomodo. Pues toda la magia dura solamente un ratito. ¿Cómo están? ¿Les gustó, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Yo lo ¿cómo lo dejé? No, pues como mensos. Y va. Aquí en Celeconce cumplimos la palabra y sin problemas. Recibo el raquetazo como buen. Nos hacemos un lado. Como buen. Yo no, hombre. No, quedito. ¿Qué? Nada, eso es lo que dice. Pobrecito. No, tú escoge, tú escoge. ¿Quién sientes que va a tener la mano menos pesada? A ver, pues. Ahí ven. Volado. Vamos a. Chinchampú. Un chinchampú entre ustedes. Chinchampú. Ay. Espérame. No. Pero como hace rato dijimos que los tres hicieron el globo, los tres lo reciben, ¿no? Los tres. Uno, le vamos a dar uno que de aquí. No, yo no. Acá, porque aquí la neta. No pega recio, güey. No, ni duele, no te pures. Es ni vieja, pero me duele a mí también. Ah, porque sin playera. ¿De qué lado tienes el corazón? ¡Quítatela! ¿Has visto los videos de Cinta de Oro? Relajado. Relajado, güey. Hasta a mí me dolió. Esas son las pataditas de la buena suerte. Estas son. Para arriba. Ahí está. Gustazo. Y otros bien callados de que nadie quiere seguir. ¿Quién sigue? Pues ahí está. Esto fue la pequeña dinámica, este pequeño truco que con cariño se los trajimos. Y traemos muchas cosas muy padres para todos ustedes y de verdad que es un gustazo estar con ustedes y pues sobre todo esto va con cariño para toda la gente que nos está viendo detrás de esa pantalla y que pues vengan más cosas, ¿no? Sobre todo tanto como para ustedes como para Barra Libre Celeconce y pues nada, yo soy su amigo Johnny Martínez, estamos con toda la actitud y pues quiero agradecerles a todo el público de Barra Libre, de Cuadrilátero y sobre todo pues a todos ustedes, a todo este bonito público que nos estuvo acompañando. Fuerte el aplauso, por favor.
Muy chingón. Y pues no sé, algunas palabras que quieran agregar ustedes ya para terminar. No, pues la verdad, muchas gracias por la invitación. Esperamos no sea la primera. La primera ni la última. Estamos cuando ustedes quieran para hablar un poco, mucho de lo que ha sido nuestra carrera. Y pues éxito en todo lo que ustedes hagan. Este año va a ser muy bueno para todos porque ya toca. Ya toca. La próxima vez sí le va a salir. Ahorita voy a llegar. Pues como les había comentado, muchas gracias por el espacio que nos dieron. Solo quiero mandar un saludo para mi tierra, para mi familia, a mi primer profesor, que fue el Indio Nakoma, que también lo quiero mucho y le mando un abrazo. Y a la gente que me ha apoyado, a ustedes, gracias por el espacio, gracias por prestarnos este local tan bonito, y cuando quieran estamos a la orden, de verdad. Gracias. Bueno, pues sí, más que nada agradecerles a ustedes, a Barra Libre CL Conce, aquí a Dogos y Burger El Cuadrilátero, por abrirnos las puertas y pues básicamente por elegirnos de padrino, ¿no? Agradecerles a ti, Johnny, a ti, Josh. ¿Algún Alberto? Perdón, disculpa, soy malo para la memoria a corto plazo. Entonces, sí, agradecerles por habernos tomado de padrino. Esperemos que de aquí en adelante sea para el Real, para ustedes, para nosotros, para aquí, para el negocio, que está muy bonito, una buena temática, muy a gusto, un muy buen ambiente, buena lucha. Pues nada más que agradecerles, y igualmente agradecerles a todas las personas que han estado apoyándolos, tanto ustedes que llevan 5 años, nosotros que vamos para 3, aquí que no sé cuánto lleva el negocio, pero igual que sea muy fructífero. ¿Cuánto lleva, señorita, su negocio? Aquí un año apenas. Pues llevan un año y que sean muchos más, ¿no? Un saludo y un abrazo para mi profesor el satánico, para mi profesor último dragoncito, chingón profesor, con toda la actitud. Esa niña. Esa nena. Sí. Y hay un abrazo para la Chalinilla. Ahí estamos. Y para aquella también. Que luego está chingui chingue. Es que no me saludas. O sea, que... Oye, y sobre todo, pues, inviten a la gente, ¿no? Para que vengan aquí a este establecimiento, ya por último. Claro. Y pues ya no, de pasada, pues ya nos despedimos, ¿no? Así es. Sí, en primer, amigos, vengan aquí, Dogos y Burger, El Cuadrilátero. La verdad, un ambiente muy padre, las mejores superestrellas aquí, ahora sí, recientemente invitadas, y vengan y disfruten de excelente comida. Los esperamos en Dogos, Burger, El Cuadrilátero, de lunes a domingo. Lunes a sábado. Ya les estoy abriendo otro día más. El domingo es de lucha. Metiéndolos. De 4 a 10. Bueno, pues sí, aquí están a sus órdenes de 4 a 10. La verdad es un... La comida está muy rica y hay de todo. Hay alitas, hay hamburguesa. Muy buen ambiente. Ya como lo vieron, ya su michelada. Las promociones que también ya les comentaron. Y pues la verdad es una muy buena atención de parte de la señorita que les atiende y del caballero también. Vengan aquí, van a ver que van a disfrutar una muy bonita comida y una muy bonita convivencia. Con su familia, que señorita, sus amigos. No, que señora. Pues para mí, señorita, tiene que la señorita. Oye, como sea Jenny Rivera, señora, porque mucho me ha costado. No, pues muchísimas gracias, por la verdad que estar aquí con nosotros y poder ser parte de este proyecto que es Barra Libre. Y van a ver que el que persevera alcance y van a pavimentar un camino ustedes y van a llegar a lo que quieren lograr, ¿no? Muchísimas gracias, un aplauso. Para la otra que reciban bonita, ellos el raquetazo. No, pues una vez. Oye, una firma de autógrafo, ¿no? Que va a ser aquí en la pared. Claro. ¿Se puede? Sí, ah, ¿cómo no? Está el atrás de ti, güey. Vamos a seguir grabando. Ahí mero, mira. ¿Quién se la máscara? ¿Quieres? Con dedicación. No, no me la van a rayar, Toda la pared. Susana. Déjanos un pedazo, güey, no manches. Ahorita le pasan la pintura a la firma de este güey. Más un pedacito de pared, güey, no toda. Ahí está, para que vean, nosotros acaparamos en grande, cara. No, no. La pantalla, ¿no? Ay, no está tan feo, ¿eh?
novia, dice. 7 años. Ya la novia se le quedó bien así como, ay, sí. ¿Y cuándo la dijo? En la casa. Ahí dispensen la letra fea, ¿eh? Vale, igual de grande que la mía, güey. No sé qué es su tamaño. ¿Ah, sí? No es un dictado, güey. ¿Ah, no? Cuando mi vieja me escribe así los cartabones, igual. Mandado de mañana. Mandado de mañana. Vas a inducir esto, esto y esto y esto. Hasta en la firma se ve la mancha. A huevo. Pues ahí está ya la firma que se hizo. Y pues aquí ya los compañeros para que se despidan también. Y toma la salchicha y al de ¡ay! Sale, pues un gustazo fue estar aquí con todos ustedes. Yo soy Johnny Martínez. Esto fue Select 11/Select 11. /Select 11. Así es. Desde el cuadrilátero. Así que fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ánimo! Vámonos, Barra Libre.